llegar arriba, alcanzar que te mire la gente, provocar el aplauso de todos, ser primero en las filas tal vez. Cambiar el mundo, quizás con un nuevo mensaje que trastorne los corazones, ser el centro de toda atracción. Tener todo en la vida es parte del plan, ser amado y querido, respetado en verdad, todo es bueno, pero en justa medida y razón. Miremos atrás, donde todo empezó, lo que éramos antes, lo que somos hoy. ¿Por qué insistir en quitarle la gloria al Señor? Te vale alcanzar lo que quieres, que te aplauda la gente, si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le prestes atención. Lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia y por su inmenso amor. Y el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Rafa, Señor, perdóname si el aplauso cualquier comentario me hayan movido a llevarme la gloria, mi Dios. Te doy las gracias por tu amor y tu misericordia. Me despojo de toda grandeza, mi corona yo pongo a tus pies. ¿De qué te vale alcanzar lo que quieras, que te aplauda la gente, si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le prestes atención? Lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia y por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios.